Muy buenos días para todos, señores y señoras, señoritas. Les habla Augusto Bahamón. Soy el presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia y les doy la bienvenida a esta conferencia, tercera conferencia sobre el tema de la reserva biósfera Seaflower. En este día, no, nuestro conferencista es el doctor Fanor Hernando Montoya Maya. El doctor Fanor Hernando Montoya Maya, él es biólogo marino e instructor de buceo especializado en conectividad y rehabilitación de arrecifes de coral, intereses profesionales y de investigación. Él es filósofo and doctor. Él es magíster de la Rhodes University y es doctor de la Universidad de KwaZulu Natal en el tema o en el. En la investigación sobre Biological and Conservation Science. Sus enfoques son la investigación de soluciones científicas que promuevan arrecifes de coral sustentables, empleando la jardinería de corales, subrayado, jardinería de corales, es decir, es un tema mucho más avanzado, como herramienta de manejo de áreas marinas y protegidas. Siguiendo un enfoque interdisciplinario, busca identificar soluciones que preserven los servicios de los sistemas marino-costeros. Promueve y practica un buceo con propósito que va más allá de la diversión y el entrenamiento que marca la diferencia. Reciba, doctor Fanor, una especial felicitación por esa particularidad de que usted es un investigador y científico, pero también es un instructor de buceo científico, claro. Bueno, él ha participado o está participando en el proyecto National Research Foundation del 2015 y tiene material para publicación científica en la revista Western Indian Ocean Journal of Marine Science en julio del 2010. También tiene material de publicación en la revista Journal of Experimental Marine Biology and Ecology del 2015, abril del 2015. Ha participado como coautor en cuatro libros y ha escrito no menos de 10 artículos en diferentes revistas. El doctor Fanner es una persona muy valiosa, como ustedes lo observarán, es una persona joven, entusiasta. Se le nota pues su deseo de contribuir en la investigación de este tema tan importante hoy en día, como es la reactivación de los corales. Bien, doctor Fano, felicitaciones, felicitaciones. Antes de darle la palabra, yo quiero saludar aquí que lo veo en pantalla, figurando al doctor Rubén Darío Utría. El doctor Rubén Darío Utría es un estudioso, es un científico y conferencista, historiador. Ha escrito muy buenos libros relacionados con la economía y la geografía de Colombia. Bienvenido, doctor Rubén Darío Utría. Ojalá se quede con nosotros acá en nuestros estudios que nosotros adelantamos. Y desde ya lo invito para que participe en una de nuestras conferencias. Sería un honor para nosotros. Bueno, le doy el cambio al doctor Fanor Hernando Montoya Maya, agradeciéndole su colaboración y saludándolo en nombre de todos los participantes que se han conectado. Un saludo para todos ellos, un saludo para el doctor Mariano Ospina, tesorero de nuestra sociedad, y todos los amigos que hoy nos acompañan. En este momento estamos conectados con 98, 99 participantes. Bienvenidos todos ellos. Y ojalá nos acompañen también, por lo menos en la última conferencia de estas cuatro conferencias que hemos dedicado al conocimiento de la reserva Seaflower, allá por los alrededores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Doctor Fanor Hernando Montoya, adelante. Coronel Augusto, muchas gracias por la presentación, por la invitación a todos ustedes por acompañarme en esta mañana para hablarles un poquito de uno de los trabajos que estamos haciendo.
que ha sido parte fundamental de las expediciones científicas Seaflower, lideradas por la Comisión Colombiana del Océano y el Gobierno Nacional a través de la Armada Nacional. Muy contento de estar acá. Hice una presentación muy general, nada técnica. Veo que muchos de ustedes son geógrafos, entonces van a tener mucho más conocimiento de los fundamentos de lo que es la fotogrametría o la estructura del movimiento. Y creo que lo que van a ver es un poquito de la aplicación de esa técnica para la restauración y monitoreo de arrecifes coralinos. Yo voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten. Sí. Perfecto, doctor, se está viendo bien. Muy bien. Listo. Ya, un momento aquí. Listo. ¿Ven ahí inicialmente? ¿Cierto? Señor, listo. Está bien. No, muy bien. Pues como les decía, el tema de hoy es una herramienta que está siendo empleada no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, para darle seguimiento a la salud y a los procesos de restauración de arrecifes coralinos. Nosotros lo hemos implementado inicialmente en Colombia, en el arrecife de Varadero, en Cartagena, para evaluar cómo está avanzando este arrecife. Y en los dos, desde el 2019, iniciamos en la Reserva de Biosfera Seaflower, en el marco de la expedición científica Seaflower 2019 a Providencia. Para complementar un poquito de lo que el coronel mencionó sobre mí, yo soy profesional certificado en restauración ecológica de la Sociedad para la Restauración Ecológica e investigador asociado del CEMARIN, que es el Centro de Excelencia en Ciencias Marinas aquí en Colombia. Desde el 2019, de 16, perdón, en el trabajo que vengo realizando en Colombia, después de estar por fuera casi que 12 años, ha venido siendo realizado a través de la organización Corales de Paz, con la cual, como decía el coronel, practicamos y promovemos el buceo con propósito, como una herramienta de conservación, de participación y de restauración de los arrecifes coralinos. Y lo que buscamos básicamente es que construyamos arrecifes resilientes con y para la gente. Y en ese trabajo, buscando siempre la colaboración, tanto nacional como internacional, y la interdisciplinariedad, hemos logrado ser parte clave del Consorcio de Restauración de Arrecifes Coralinos, de la Red de Restauración Coralina en el Pacífico Tropical Oriental, de la Red de Restauración de América Latina, y somos coordinadores del programa de Ciencia Ciudadana Reef Check para Colombia, y creado un programa de Ciencia Ciudadana para la restauración de arrecifes coralinos llamado Reef Repair, basado en la jardinería coral, que ya les contaré un poquito de qué se trata. Y básicamente este trabajo y mi pasión ha sido por estos ecosistemas, desde que mi familia me llevó al Pacífico, a Vallasolano. Descubrí, eso fue en el 92, 93, descubrí por primera vez lo que era un arrecife de coral, muy pequeñito, no es este que está acá, era en Utría. Me llevaron y vi unos cuantos corales ahí, yo no tenía ni idea qué era, y me fascinó su diversidad, su color, su capacidad de cambiar el ambiente. Y en mi profesión pues he visto varios arrecifes. Este, por ejemplo, es de Providencia, es un característico de los sitios que van a encontrar en Providencia, donde ven esa tridimensionalidad por corales duros, corales blandos, que agrupan esos peces llenos de coloridos animales y organismos que son vitales para las comunidades costeras, no solo de San Andrés y Providencia, sino de todos los países que tienen y están beneficiados con la presencia de arrecifes coralinos. Y es por cuatro razones principales que yo digo que son beneficiados, o como dirán en el coloquialmente, son bendecidos y afortunados por tener arrecifes coralinos. Y es que estos ecosistemas nos alimentan. Una de cada cuatro de los animales que
son capturados para la pesca, provienen de los arrecifes coralinos y alimentan y generan trabajo más de 1 billón de personas. Generan también empleo, logrando aproximadamente 36 billones de dólares anuales a la economía global. Nos protegen. 1 metro de arrecife coralino reduce el 97% de la energía del oleaje, y ustedes saben que cuando el mar golpea directamente a la costa, tiene la capacidad de modificar las costas a través de la erosión, y estos arrecifes de coral son la barrera más efectiva y, por supuesto, pues nos llenan de vida. No más para la reserva de biosfera, se ha estimado que 1 hectárea de arrecife provee en servicios de alimentación, de empleo, de protección costera, de biodiversidad, de estética, además, aproximadamente 2 millones de dólares al año, cada hectárea. Entonces, son un ecosistema bastante importante. Lamentablemente, los arrecifes del mundo, y sin ir muy lejos, de Colombia también, y de la Reserva de Biosfera Seaflower, están amenazados por diferentes razones. Unas son directamente causadas por nosotros, unas malas prácticas de turismo, una sobrepesca, la contaminación, y otras indirectamente a través del calentamiento global y el blanqueamiento coralino. Todo esto ha generado ese deterioro. Estamos hablando que para el Caribe se ha estimado que se están perdiendo entre un 7 y un 9% de los arrecifes de la cobertura de coral vivo anualmente. Ya se ha ido estabilizando porque la naturaleza es muy inteligente y evidencia procesos de adaptación. Sin embargo, están adaptándose bajo configuraciones diferentes a las cuales nosotros estamos acostumbrados, a las cuales nosotros sacamos el mayor provecho, y a eso hay que hacerle un seguimiento para saber qué tan afectados nos vamos a ver nosotros y cómo debemos nosotros adaptarnos a ese proceso. ¿Y cómo hacemos ese trabajo? Monitoreando la salud y el crecimiento o el decrecimiento de los arrecifes de coral, del elemento clave que son los corales, que son ese animal que parece una roca y se comporta como una planta. Esa podría ser yo la explicación más sencilla. Es un animal, y son estos que ustedes ven aquí en colores. Todos esos son corales que al momento de secretar carbonato de calcio forman esas estructuras que cambian todo el sistema, que nos protegen, que generan hábitat y demás. Y al hacerle seguimiento podemos entonces tomar decisiones. Una de esas decisiones es protegerlos a través de áreas marinas protegidas, y otra forma es ya una acción más reactiva, que es la restauración de arrecifes coralinos, y una de ellas, de esos métodos, es la jardinería de corales, que simplemente es el cultivo de corales o la propagación en unos viveros, en unas guarderías, en unas zonas específicas bajo condiciones controladas, para después de un tiempo, cuando los corales han alcanzado un tamaño, llevarlos, como está aquí, a los arrecifes que queremos restaurar, que queremos rehabilitar, que queremos recuperar, buscando reducir esa cobertura de algas que se ha incrementado, esa cobertura de roca muerta que está dominando hoy, y volver a incrementar la cobertura de coral vivo. Eso es lo que queremos hacer nosotros, monitorear, restaurar, ¿cierto? Eso es lo que se está haciendo en el mundo. Esta década, estamos hablando que es la década de la restauración de ecosistemas, y tenemos muy poquito tiempo para hacerlo, para que nos ayuden los procesos de adaptación. Pero tenemos que ser claros, y para hacerlo de manera efectiva y eficiente, tratando de invertir de la mejor manera cada recurso humano, económico y social que tenemos, y entender el riesgo que estamos corriendo si no lo hacemos bien, debemos tratar de responder a esta serie de preguntas. ¿Cuál es el efecto de nuestras acciones? ¿Estamos facilitando la recuperación natural de los arrecifes? ¿Estamos incrementando la cobertura de coral vivo? ¿Y estoy observando la variabilidad natural del ecosistema, o una respuesta a esa intervención, a esa protección,
o a esa jardinería de corales que yo estoy practicando. Miren que yo todavía no he hablado nada de fotomosaicos, y lo digo es porque el fotomosaico que ya voy a presentar a continuación es simplemente una herramienta para responder a unas preguntas claves para incrementar la eficiencia de las acciones que venimos tomando. Y esas preguntas que estaban ahí, yo las puedo responder de diferentes maneras y a diferentes escalas. Si yo únicamente tengo los recursos para irme a bucear a un sitio y evaluar exactamente lo que hay en un punto, como estaba el buzo que yo les mostré ahora contando cuánto coral vivo había ahí, yo voy a tener una escala espacial muy pequeña con una resolución mucho más alta porque yo estoy viendo exactamente qué hay en ese coral, qué hay debajo de ese coral, qué especie es y demás. Pero a medida que yo voy incrementando la escala, mi resolución se va a ir reduciendo. Y esa es una de las dualidades que tenemos hoy. ¿A qué escala debo trabajar y a qué resolución debo evaluarlo? Bueno, los fotomosaicos nos permiten a nosotros combinar estas escalas y estas resoluciones en una sola herramienta. Y los fotomosaicos están simplemente basados para los que son ingenieros catastrales o geógrafos, habrán escuchado de la fotogrametría y de la estructura del movimiento, Structure for Motion, from Motion en inglés, que son simplemente mediciones espaciales georreferenciadas a partir de fotografías. Esa es la fotogrametría, y la estructura del movimiento es similar sin la necesidad todavía de georreferenciarlas, sino a partir de la misma estructura de las fotos yo puedo obtener una imagen a diferentes escalas y combinar varias imágenes. Eso es básicamente lo que es la fotogrametría y la estructura del movimiento, que complementa, como les digo, los diferentes elementos que están ahí, desde el buceo hasta lo satelital, logrando combinar en un solo producto esa información, lo que nos ha permitido enriquecer muchísimo, muchísimo el trabajo que venimos realizando. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Pues nosotros llegábamos a campo y tomábamos lo que era un fotocuadrante, y esto fue el avance. Cuando salieron las cámaras digitales, este era el avance, lograr tomar una foto hoy del sitio que yo quería evaluar y esa foto repetirla en el tiempo y poder hacerle zoom a la foto y mirar. Yo tenía un metro cuadrado ahí, le hacía una edición y luego podía ir más a fondo, ¿cierto? Hacerle zoom y ver esa colonia. Y a medida que yo iba tomando esa misma foto en ese mismo metro cuadrado, a lo largo del tiempo yo iba a poder viendo los cambios que iba presentando, la dinámica y demás. Pero eso era una sola foto. Y yo, si tomaba muchas fotos, pues yo tenía que tomar una foto y analizarla individualmente. Pero gracias a la tecnología, hoy podemos crear, armar un rompecabezas de fotos, que es el famoso fotomosaico, y cada foto me está generando una información, y si yo quiero hacerle zoom a esa foto y tengo la información de esa foto, pero todas juntas me permiten obtener una mayor escala, que es lo que hablábamos ahora, de incrementar la resolución taxonómica o la resolución de la información que yo puedo, y también la escala. Y eso es básicamente lo que es un fotomosaico, y es la unión de diferentes fotos de una área, de un área que me permiten a mí obtener una imagen a mayor escala sin perder la resolución de una foto individual, ¿cierto? Si yo hago ese ejercicio a lo largo del tiempo, como ven acá, pues yo puedo ver cambios en el tiempo, y en este ejemplo, pues ver cómo se envejece la persona, la misma foto tomada en diferentes momentos de su vida. Hagan de cuenta que ese personaje es un arrecife de coral y yo tomo esas fotos, esa foto o esa serie de fotos en el tiempo, y puedo ver esa progresión, esperando, sí, no siempre ver un envejecimiento, sino esa dinámica natural, y lograr discernir entre esa dinámica natural de cualquier ecosistema, de que unos organismos mueren, otros nacen, y diferenciarlo de la respuesta a una intervención determinada. Eso es básicamente lo que estamos haciendo nosotros. Ya se hace mucho rato, en tierra se viene haciendo, y lo han visto ustedes, de esos fotomosaicos, de unir varias fotos, una panorámica, ¿cierto? Y a partir de ella, evaluar en el tiempo o crear modelos tridimensionales al respecto. Eso creo que lo habrán visto en Google Earth, y los que son
geógrafos entienden mucho más de eso que yo. Pues esto ya se hace desde unos 20 años más o menos, y no más, bajo el agua, ¿cierto? E inició, fue con los procesos arqueológicos, buscando levantar información y modelos de cómo estaban los naufragios y demás, y se fue entonces implementando también para los ecosistemas marinos. Nosotros, Corales de Paz, lo hacemos bajo el agua, somos pioneros en su implementación aquí en Colombia, y lo que buscamos es mapear, escanear el fondo marino de los arrecifes coralinos, que le hacemos seguimiento a partir de nuestro programa de ciencia ciudadana para el monitoreo de arrecifes coralinos Reef Check. Para este ejercicio nos hemos aliado con una empresa paisa, se llama Deepco, es una empresa de tecnología, desarrolla tecnología submarina, y ellos han creado, pues, han modificado desde el gimbal ese para que no se mueva tanto, como es el gimbal de las cámaras para evitar el movimiento y demás, lo han logrado hacer bajo el agua, ¿cierto? Y además de eso, incrementarle sensores a las imágenes para poderlas ubicarlas, geoposicionarlas, tomar datos de temperatura, tomar datos de profundidad, del recorrido como tal, lo que nos permite obtener una gran información. Yo aquí simplemente les voy a mostrar los resultados de este ejercicio de levantar el fotomosaico con fines de evaluar la salud coralina y de evaluar los procesos de restauración de arrecifes coralinos. Pero este es un complemento muy importante que nos ha permitido combinar diferentes fuentes de información para enriquecer la información y el seguimiento a la salud de los arrecifes de coral. Empezamos en Providencia, en el marco de la expedición científica CIFLAO en el 2019. En ese entonces fuimos a Providencia como parte de la expedición y levantamos en 34 sitios fotomosaicos, es decir, múltiples imágenes de áreas de 10 metros por 10 metros. Entonces tenemos 3.600, son 10 por 10, son 100 metros, 34, 35, son 3.500 metros cuadrados que tenemos nosotros en este momento digitalizados, gracias a haber participado de esta expedición científica. En 10 de ellos hicimos trasplante de corales, ¿cierto?, para evaluar cómo respondían a los procesos, pues, de restauración. Y también esos 10 sitios, o los 34, los evaluamos de acuerdo a su viabilidad para procesos de restauración. Y los 10 también tienen un rango entre los más óptimos y los menos óptimos. Y eso lo empezábamos a replicar en otro momento. Así lo hicimos entonces, gracias a que participamos de la expedición científica CIFLAO 2021 de Nueva Providencia, que tenía un componente o un objetivo claro, y era evaluar cómo el huracán Iota había afectado toda la isla, y en nuestro caso, toda la plataforma arrecifal. Entonces, repetimos muchos de los sitios que habíamos evaluado, específicamente los 10 que habíamos trasplantado en el 2019, y también algunos de los sitios que habíamos usado como referencia en el 2019. Y también, gracias al trabajo colaborativo que venimos haciendo con la doctora Paula Zapata de la Universidad Pontificia Bolivariana, evaluar algunos sitios que ella también, con fotogrametría, con la estructura del movimiento, había identificado, utilizando imágenes de satélite, unas zonas en toda la plataforma que habían sido afectadas de una u otra, o habían cambiado a partir después del huracán Iota, en particular la composición en términos de roca, arena y coral, y la profundidad. Y fuimos a visitar esos sitios a tratar de evaluarlo. Ese fue el ejercicio. En cada uno de esos sitios levantamos información al respecto, y yo les voy a mostrar uno en particular, que es la estación 6. Esta fue la estación en septiembre del 2019. Esto es un fotomosaico ya creado. No se ve nada del otro mundo, porque realmente no es. Pero el secreto es que aquí hay aproximadamente 1.500 fotos tomadas en 50 metros cuadrados. Esta es solamente la mitad del fotomosaico. 1.500 fotos que me permiten a mí una resolución bastante
significativa. Entonces, un sitio que teníamos donde no habíamos trasplantado inicialmente, le hicimos una valoración, se encontró que era óptimo para hacerle trasplante. Luego regresamos en el segundo turno de la expedición y aquí sí trasplantamos. Y aquí es el mismo sitio, es la misma estación 6, ustedes verán aquí, se ve, era solamente 10, 11 días después, perdón, mismo sitio, pero aquí ya empezamos a trasplantar. Por aquí, ustedes no alcanzarán a ver seguramente, ya les voy a mostrar el zoom para que vean cómo es, pero aquí tenemos, empezamos a trasplantar nosotros. Aquí trasplantamos, por aquí trasplantamos, por aquí trasplantamos también. En cada uno de esos sitios trasplantamos 100 fragmentos de coral que provenían de las guarderías de Coralina, la Corporación Ambiental, en el marco del programa Reef for All. Y si yo hago un zoom, entonces empiezo a hacerle acercamiento a esto. Esto fue en la misma estación en septiembre del 2011. Aquí hay aproximadamente unas 300 fotos. Miren que aquí ya empiezan a ver esta misma roca que ven aquí, ¿cierto? 11 días después ya habíamos hecho trasplante acá. Nuevamente, nos permite a nosotros esta herramienta tomar muchas fotos para hacerle seguimiento. Y hoy, vamos a ver si me permite aquí cambiarlo. Sí, aquí está. Y les quería mostrar qué obtengo, porque bueno, son foticos nomás. Aquí, por ejemplo, este es el programa. Si lo están viendo, si no lo están viendo, me dicen, pero este es el programa donde tenemos, donde creamos esos fotomosaicos y los modelos tridimensionales de cada uno de esos sitios. Este es el mismo sitio que están viendo ahora. ¿Listo? El mismo sitio que está aquí. A este sitio, este fotomosaico tiene 2,277 fotos tomadas. Estamos hablando de 100 metros cuadrados. Y si ven acá, yo le puedo hacer zoom, 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 zoom. Y aquí empiezo a encontrar esos corales que había trasplantado. Sé que la imagen no la tengo todavía en alta resolución porque si no se nos come el tamaño de banda, pero ustedes podrán identificar estos coralitos que se ven aquí como medio ramificados. Vamos a ver si le puedo hacer más zoom para que lo vean. Ahí está. Estos corales que ustedes ven aquí son estos coralitos que están acá. Miren cómo estaban aquí de pequeñitos. Y miren aquí cómo ya están de grandes. Entonces, este es un ejemplo. En 2 años estamos todavía midiendo la respuesta, pues, en términos de cobertura coralina, cuánto hemos logrado incrementar, pero ya nos permite a nosotros, ¿sí?, con esta herramienta de fotomosaicos, evaluar qué, el crecimiento, lograr al mismo sitio, ir al mismo sitio, después geoposicionar esto y ponerlo dentro de un sistema de información geográfica y mostrar en el tiempo cómo se ha ido incrementando. Pero no solamente ver cuánto se ha incrementado la cobertura de coral vivo, cuánto, por ejemplo, ha crecido esa colonia que hemos hecho, pero vamos a ver si me permite aquí mostrarles también, miren. Vamos a ver, aquí yo bajo aquí un poquito. Hey, ¿dónde está? Mover objeto, aquí. Hey, ¿por qué no me permite? Sí, el modelo 3D aquí está. Ya ahí sí lo están viendo. Entonces, yo puedo a partir de ese modelo 3D no solamente ver cuánto se ha incrementado la cobertura coralina, sino, ¿cierto? Como les digo, aquí está, por aquí se ven los corales, estos ramificados ya creciendo. Antes eran simplemente unos cuantos fragmentos de 15 centímetros, pero hoy ya vemos cómo esos mismos fragmentos se han ramificado y han empezado a incrementar lo que se llama la complejidad estructural del arrecife. Entonces yo ya no solamente puedo ver cuánto ha incrementado la cobertura de coral, sino también cuánto hábitat estoy creando a partir de esa tridimensionalidad, lo cual es vital para facilitar los procesos de recuperación natural. Entonces, otro de los resultados que me permite a mí obtener esto es que yo puedo comparar, por ejemplo, entre el 2019, entre el mismo modelo 3D
del 2019 con el del 2021 y mirar a ver si perdí tridimensionalidad a raíz del paso del huracán Iota. Pero lo que me está diciendo acá es que este sitio que queda en el norte, como ustedes vieron ahí en el mapa, donde golpeó más fuerte el arrecife, el huracán, perdón, no se vio afectado por el huracán. Y estamos hablando de un sitio de no más de 2 metros de profundidad, muy somero. Esta es la belleza de los fotomosaicos, que nos permite ver gráficamente cómo evoluciona el arrecife. Y más aún, ¿cómo puedo yo hacerle seguimiento en el tiempo para diferenciar esa dinámica natural de pronto de los procesos de intervención? Entonces, ya aquí vi lo que hice en Providencia, muy bien. Ahora quiero mostrarle rápidamente lo que hicimos en San Andrés, también en el programa de restauración de arrecifes coralinos, donde los fotomosaicos han sido claves. Los que conozcan San Andrés, esto es la parte norte de San Andrés, Johnny Key queda por acá arriba. Esto es un arrecife que es un área marina protegida, una zona no entry, no take, ¿cierto? Que está en proceso de restauración. Doctor, disculpe, ¿puede activar su micrófono? Qué pena. Sí. Ya, listo, ya. ¿Listo? Perfecto. Señor, muchas gracias. Bueno. Este sitio se encuentra en proceso de restauración, de rehabilitación. En él se han trasplantado aproximadamente unas 3.000 colonias de coral en un ejercicio realizado dentro del programa. Y les quiero mostrar un transecto que tenemos. Ahí tenemos 4 transectos de monitoreo donde hemos levantado fotomosaicos para hacerle seguimiento. Este es el ejemplo que venimos nosotros realizando. Este es el sitio antes de ser intervenido, si lo están logrando ahí bien. Eran unas colonias que habían sido antitrasplantadas. Un transecto que hemos puesto ahí se ve una de las estacas, son transectos permanentes donde venimos haciéndole mantenimiento. Este es el proceso de jardinería de coral, que básicamente es cultivar los corales en guarderías para luego llevarlas al sitio de trasplante, donde se van a cementar, ¿cierto? Y esperamos entonces, como se ven las fotos de acá, que una vez hecho en el 2019 el trabajito, miren cómo para marzo del 2021 ha crecido esa colonia de coral. Pero ese dato, si yo voy al agua, lo tomo, le tomo el datico, digo, sí, está vivo, me toca medir la colonia y demás. Miren aquí ya después de que he trasplantado esas 2,000 y pico de colonias, cómo he ido incrementando la cobertura de coral vivo. Pero vuelvo y juega la pregunta. ¿Cómo estoy cambiando yo el sitio? Sí estoy incrementando la cobertura coralina, sí estoy incrementando la complejidad estructural y eso me lo permite evaluar los fotomosaicos. Ese es el transecto que les dije. Esto fue en el 2019, 100 metros. Este tiene aproximadamente unas 2,500 fotos también y se ha generado este transecto. Ahí tiene cada uno, estos son 5 metros. Y nos permite valor acá. Y si yo le hago zoom a esto, ¿cierto? A esa parte, a esos 25 metros cuadrados, miren que obtengo una mejor resolución. 2019, 2021, no alcanzo a ver de pronto mucho, pero un ojo entrenado empieza a ver cómo, gracias a esta herramienta, yo puedo empezar a ver cómo todo esto que ustedes ven acá son pastos marinos. Miren cómo se ha vuelto más de denso esa pradera de pastos marinos. Hay un proceso de recuperación de los pastos marinos y por aquí yo veo algunas colonias de coral, por acá también, pero tengo que hacer zoom y no tengo que irme a campo para verlo nuevamente, sino que yo simplemente, gracias a este fotomosaico, yo le puedo hacer zoom y miren, es la misma foto que había tomado, simplemente que le estoy haciendo, es el mismo fotomosaico que había creado, perdón, simplemente que le estoy haciendo zoom y cada vez voy a encontrar más información al respecto, que es esa resolución taxonómica que les había hecho con una sola herramienta. Y uno ya empieza a ver aquí esta colonia de coral que era en el 2019, uno la empieza a ver un poquito más densa, uno empieza a ver unos cambios acá, estamos hablando de una escala aquí desde el 2019 al 2021. Miren aquí esa colonia que les decía de coral ramificado, miren cómo se incrementó en tamaño para el 2021. Estamos hablando de un incremento de casi que del 30% de acuerdo a las estimaciones.
Entonces, en 2 años, aún después de un huracán, hemos visto cómo el coral ha crecido. Y si puedo ya a nivel de otra especie, este es un coral porites, el que estaba acá. Este es un coral que, donde lo estoy marcando amarillito, mostaza, es el coral mostaza o porites astreoides. Y yo puedo identificar esas colonias y estimar también cómo algunas han desaparecido. Se ven acá, ustedes ven, ya en el 2021 no están, ¿cierto? Eso es un proceso de mortalidad natural, pero miren cómo algunos, otra se deterioró, se quebró en dos, esta de acá, por ejemplo, donde tengo el miren cómo se quebró, pero miren esta otra cómo creció y otra cómo ha crecido. Entonces uno empieza a ver un proceso de dinámica natural que me permite a mí diferenciarlo del proceso de intervención y decir, hey, este cambio que estoy viendo es un proceso natural, no tiene nada que ver con la intervención que he realizado. Y si yo le hago un zoom más aún en la misma colonia, miren lo que les estaba diciendo, el coral ramificado porites, aquí y acá, miren para el 2019, este espacio, esto aquí ya es arena roca, y aquí ya está cubierto. Y miren el porites que les decía, he bajado la resolución aquí para que no nos consuma tanto, pero miren entonces aquí nuevamente cómo tengo esta colonia aquí, ha crecido, aquí tenemos este tamañito y miren cómo creció acá, esta de acá, miren cómo se partió en dos, pero esta punta de acá creció más. Entonces miren cómo yo puedo hacerle ese seguimiento gracias a ese fotomosaico ir a visitar solamente una vez, obtengo una escala espacial bastante grande gracias al fotomosaico y puedo hacerle zoom igual y hacer un análisis casi que a nivel de colonia y encontrar respuestas como esta que estamos viendo, un proceso de variabilidad natural donde el cambio neto ha sido cero. En una parte se ha muerto el coral, pero en otra parte ha crecido y al final obtenemos la misma cobertura coralina, por ejemplo. Este es un ejemplo ya en Providencia también, todo un proceso de restauración aquí, que ustedes pueden encontrar en Providencia cuando vayan a visitar. Esto es dentro del parque Old Providence McBean Lagoon, y cada uno de estos es también un área en proceso de rehabilitación, colonias que han ido creciendo, clave siempre que sea el mismo sitio, clave que tengamos escalas para evaluar el tamaño, y se convierte entonces en una herramienta bastante importante que nos está permitiendo, como les digo, hacerle seguimiento efectivo a las acciones de monitoreo y restauración de arrecifes coralinos, logrando varias cositas hasta la fecha. Lo primero es que hemos logrado digitalizar más de 3.500 metros cuadrados de arrecife de Providencia, y ya vamos en San Andrés también, y lo estamos haciendo este de fotomosaicos también en otros arrecifes donde nosotros hacemos jornadas de monitoreo coralino. Acabamos de llegar del arrecife de Varadero en Cartagena, donde logramos también levantar fotomosaicos, y nuestra meta es mapear y digitalizar, si se puede, todas las áreas coralinas de Colombia y tener un atlas digitalizado de las áreas coralinas del país. Tenemos también insumos para evaluar los efectos o los cambios pre y post iota y contribuir a los esfuerzos que el gobierno está haciendo para restaurar, encontrar cuál es la dinámica natural del arrecife en el archipiélago. Son organismos y ecosistemas dinámicos, y no siempre, si se mueren en una parte, quiere decir que desaparecieron. No, porque en otra parte están creciendo y están desarrollando, como vieron ustedes acá. Tenemos también, gracias a este trabajo de los fotomosaicos, insumos para guiar los esfuerzos de restauración de arrecifes coralinos, encontrar arrecifes de referencia. Yo puedo mapear esos 100 metros cuadrados y yo puedo hacer 100, 200, 300 metros cuadrados, y si lo utilizo con imágenes de satélite puedo hacer áreas más grandes todavía y las puedo tener de referencia y saber exactamente cómo era ese arrecife antes para luego yo llegar y restaurarlo de la forma en la que estaba antes. Entonces estamos logrando tener esa información línea base. Es como tener el retrato de la Mona Lisa original, ese arrecife digitalizado hoy, para que mañana cuando el retrato de la Mona Lisa requiera, yo sepa cómo estaba antes, pero no por información secundaria ni nada de eso, sino por información primaria, de primera mano, la imagen del arrecife, dónde iba esa colonia, de qué tamaño era y de qué especie era. Eso es la ventaja de los fotomosaicos que tenemos hoy. Y en términos de evaluar
los efectos de las zonas en las zonas intervenidas, pues hemos estimado un incremento de la cobertura coralina viva entre un 21 y un 43% en esas zonas intervenidas en San Andrés y en Providencia. Así que los fotomosaicos entonces se convierten en una herramienta muy útil con la cual nosotros buscamos complementar las acciones nacionales. No todo es color de rosa, les digo, el trabajo es intenso para el procesamiento de las fotos. Termina uno con 2.500 fotos y se podrán imaginar con 35 sitios la cantidad de fotos que tenemos. Hay que comprar elementos para almacenar todas esas fotos, tiempo en la nube, los computadores tienen que tener altos procesadores y demás, pero creo que el esfuerzo y el valor de la herramienta está en la capacidad de dejar ese registro visual que es muy importante para guiar efectivamente los procesos que se decían para intervenir y para facilitar la recuperación natural de los arrecifes en la Reserva de Biosfera Seaflower, donde más del 70% de los arrecifes de Colombia se encuentran. Con eso yo los dejo. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad y las preguntas son más que bienvenidas.